La ganadora de este premio se hace para todo el año y la oportunidad de aparecer en las campañas publicitarias y eventos de la marca. Este premio será entregado. Representado la aventura del año pasado en el concurso de señorita Valle, también del concurso nacional de belleza de Cartagena, y actualmente es la tercera princesa nacional de la belleza. Ya es Carmen Ibet Alonía Prado, y aparte, ella dice un bellísimo diseño, John Messias. Bueno, yo tengo en mis manos el sobre de la ganadora del rostro SP Pro. Me han entregado los ejecutivos ese sobre y dice que la candidata ganadora del rostro SP Pro es la señorita Santiago de Cali. Publicitarias y eventos de la marca. Telepacífico es el canal oficial de Señorita Valle y además gran patrocinador del reinado departamental de la belleza. Ya regresamos con el desfile en traje de baño de las 13 candidatas al título de la mujer más bella de nuestro departamento. Esta noche el barrio y Telepacífico se viste en la de la Valle. Antonio León, Estética Dental, Beneficencia del Valle, H7 Excelencia Group, Clínica Lasky, Calzado Anderson, Variedades Carol, Valle Luz y Harold Ortiz Producciones, Sonido Luz. Pasaron las mujeres más bellas y talentosas con Colombia Next Top Model e hizo parte decisiva del grupo de asesores que preparó a Paulina Vega en su camino a lograr la doctora. Actualmente vive en Cali, donde continúa vinculada a Caracol y a la emisora Blue Radio. Medina Ramírez. A partir de ese momento se propuso entrar al mundo del deporte televisivo y lo logró en el canal RCN. José Luis Universal en 1992. Ampliamente conocida en nuestro país por su desempeño como presentadora, modelo, periodista, jurado de reality, en la actuación donde se han lucido en importantes producciones como Cheque Fortuna y Rafael Orozco, el ídolo. Italiano se casó recientemente con un destacado empresario de Cogano y nos brinda el honor de haber recibido en la ciudad de Cali esta bella mujer. Como siempre, con belleza, con un jurado de lujo para escoger a